Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Andrés. Bueno, como todos ustedes saben, siempre he tratado temas de edición, producción de música, plugins y DAO en este programa, pues teniendo en cuenta Cubase, que es uno de los programas como más buscados en internet y en cuestión a edición y producción de música. Creo que es los que difícilmente se pueden encontrar completos en la web. Así que para las personas que estén interesadas en algún momento comprarse un DAO o la verdad adquirir uno ahorrando y demás cosas porque sí son muy costosos, o para la gente que en general pues se dedica mucho a esto y ya son profesionales, hoy les traigo en este video el top 5 DAOs más costosos del mercado. Espero les guste porque la verdad traté de variar en cuestión a los precios, traté de manejar un estándar de precios entre los $300 hasta los $800 o más, que no me acuerdo muy bien ahorita que haga el top. Así que, pues bueno, espero en algún momento yo pueda adquirir uno igual, tanto anhelo tenerlos, pero para que lo tengamos en cuenta. Eso puede variar de las fechas, promociones y muchas cosas más que se puede que se den, así que pues no es muy seguro que se mantengan por esos mismos precios, pero pues tampoco es que vayan a subir muchos. Vamos a hablar desde la versión completa, desde una versión pro, ya que si hablamos con complementos obviamente van a subir mucho sus precios y ya no sería tan favorable entre el uno y el otro. Así que vamos a hablar sobre este top 5 plugins. No incluí muchos reconocidos como Reaper y otros que por lo general no había escuchado, porque ya estaban en un rango de $300 hacia abajo, así que nomás quise optar de $300 hacia arriba. Para que lo tengan en cuenta, por si es que me dicen por qué no el caster Reaper, y ya que es uno que lo utiliza mucha gente, pero pues bueno, espero les guste mucho y comencemos con este video. Para las personas que no sepan qué es un DAO es en sus siglas en inglés Digital Audio Workstation, una estación de trabajo de audio digital, que por lo general se encarga de edición de audio, producción, de transferir, no sé, audio análogo a digital y cosas así. Para las personas pues, que no sepan qué es un DAO. Y bueno, vamos a empezar en sí desde el top número 5, desde el más económico hasta el más costoso. Así que empecemos con el top número 5. En el top número 5 nos encontramos con Reason Studios. Reason es una poderosa colección de fantásticos instrumentos, sintetizadores y efectos para poder crear un sinfín de increíbles sonidos y música. Se lo puede usar como un complemento con tu DAO favorito o producir música en Reason de forma independiente. Este software es compatible con el sistema operativo Mac, y entre algunas de sus características podemos ver canales de instrumentos y grabación de audios ilimitados, modo de edición de tono para pulir tus grabaciones vocales, muestreo en vivo en todos los dispositivos sampler, grandes bancos de sonido con más de 29.000 patches, bucles y muestras de dispositivos, entre muchas cosas más. Este DAO nos ofrece un sinfín de posibilidades para activar nuestra creatividad con sus instrumentos, utilidades y efectos. Su precio ronda los $399. En el top número 4 nos encontramos con Studio One. Este DAO nos permite grabar, producir, mezclar, masterizar y realizar todo desde una única e intuitiva aplicación. Studio One fue pionero en el flujo de trabajo de arrastrar y soltar, que sigue siendo un principio guía en su filosofía de diseño. Loops de audio, instrumentos virtuales, plugins de efectos e incluso presets pueden arrastrarse a su sesión desde el innovador navegador de Studio One. Nos ofrece una infinidad de herramientas para tener una composición bien hecha, para producir sin límites y ser un maestro en la masterización. Su precio ronda los $449. En el top número 3 nos encontramos con Ableton Live. Live es un software rápido, fluido y flexible para la creación e interpretación de música. Viene con efectos, instrumentos, sonidos y todo tipo de funciones creativas. Todo lo que necesita para hacer cualquier tipo de música. Los dispositivos nativos de Live son la base del diseño de sonidos en Live, incluida la síntesis de modelo físico, FM y tabla de ondas. Las arquitecturas de síntesis flexibles con interfaces intuitivas hacen que la programación profunda sea más accesible. Ableton Live está pensado tanto para la composición musical como para la música en directo, y su precio ronda los $449. En el top número 2 nos encontramos con FL Studio.
FL Studio dispone de una nueva interfaz de usuario totalmente remodelada, que incluye muchas nuevas funciones y un diseño completamente nuevo. Su ambiente incluye un soporte avanzado de MIDI e incorpora numerosas utilidades para la edición, mezcla y grabación de audio. La herramienta contiene un secuenciador, varios sintetizadores, bibliotecas de samples, cajas de ritmo, etc. FL Studio se ha convertido en una herramienta popular tanto para amateurs como para músicos profesionales, gracias a su step sequencer y piano roll de fácil uso. Tiene un valor comercial competitivo frente a las demás herramientas de su estilo y su precio ronda los $499. Y en el top número 1 nos encontramos Kyon Cubase. Es famoso por su amplio conjunto de funciones, potentes herramientas y una calidad de sonido incomparable. Desde 1989, Cubase ha estado aportando avances tecnológicos increíbles. Cubase es uno de los paquetes de software de producción musical más potentes del mundo. La gran variedad de herramientas incluidas te permiten crear todo tipo de música de forma rápida e intuitiva. La versión 11 no solo ofrece una gran variedad de mejoras de rendimiento y flujo de trabajo en toda la gama, todas sus funciones, herramientas y características nos permitirán experimentar y tener un trabajo cómodo y de una calidad profesional. Diseñado para productores, compositores, ingenieros y todos los amantes de la creación y producción musical. Su precio ronda los $704. Y bueno amigos, este fue el video de ahora. Espero se hayan divertido, espero se hayan informado un poco. Bueno, con mi manera de informar. Aparte de eso, me divertí un poco buscando los DAO, porque la verdad ha habido otros que ni tenía ni idea, pero que he visto que los recomiendan y unos son gratuitos y demás. Así que bueno, espero les haya gustado mucho este video. No olvides que tengo un link de PayPal si quieres hacer una donación, que créeme, ahorita mismo me viene muy bien. Para comprarme un DAO, mentiras, para seguir creando contenido. Y bueno, nos veremos hasta la próxima en un video nuevo. No olviden seguirme en mis redes sociales, que la pueden encontrar por aquí. Y bueno, nos vemos hasta la próxima con un video nuevo. Adiós.